La policía capturó a 3 integrantes de la banda delincuencial Los de Mincho, acusados de ser los encargados de la venta de estupefacientes en los barrios Antonia Santos, Los Olivos, Estoraques y Nuevo Horizonte de la Comuna 8 de Cúcuta. Acá tenemos a alias Canas, que es el líder de esta organización, a alias Rosso, sicario de la organización, y alias Tito, quien era el encargado de transportarlos. Asimismo, se logra el esclarecimiento de 4 homicidios de este año, de los meses de mayo, agosto y septiembre, los cuales habían sido cometidos por esta estructura con el fin de generar el dominio del territorio de la venta de estupefacientes en este sector. En el municipio de Villa del Rosario, las autoridades desarticularon una banda dedicada a ingresar a CPM por los pasos ilegales y en bicicleta, procedente de Venezuela. Según el informe policial, sus ingresos ilícitos llegarían a los 1.100 millones de pesos mensuales. La modalidad mediante la cual ingresaban dicho combustible era transportándolo en bicicleta, las cuales eran arrastradas por integrantes de dicha organización delincuencial. Dentro de los capturados tenemos 2 personas de nacionalidad extranjera, exactamente del vecino país de Venezuela, y una femenina. 2 de estas personas ya presentan antecedentes por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos. 30 menores de edad fueron sorprendidos en una chiquiteca en el interior de un establecimiento público ubicado en el barrio La Cordialidad del municipio de Los Patios. Los padres de familia y los propietarios del negocio deberán pagar multas por la irresponsabilidad de los jóvenes.